Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo esta cápsula, este nuevo programa que es Inversiones en 15. Ustedes saben que transmitíamos desde la Bolsa Mexicana de Valores. Mi estimado Ricardo Rangel, analista y financiero, a quien le doy pues, la bienvenida. ¿Cómo estamos, Richard? Muy bien, muy bien. Aquí muy contentos de reactivar este, este muy padre proyecto que tienes, Miguel. Oye, Richard, pues también está con nosotros Marisol Huerta, que es analista senior del Banco B. Por más, no está ahorita, pero justo por todo el tema de las transmisiones, vamos a empezar contigo, reactivar estos programas de cómo invertir las inversiones, qué son. Y pues bueno, te doy la más cordial bienvenida a ti, amigo Ricardo, y también a todos los que nos están viendo. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, coméntenla y nosotros más adelante los vamos a contestar con mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Y comenzamos, Richard, platícame cinco, en este programa que va a durar pocos minutos, 15 minutos, ¿cuáles eh, páginas, qué herramientas, cuáles son las cinco páginas o sitios donde tú nos recomiendas invertir o como nosotros como usuarios podemos invertir eh, a través de Internet, una aplicación durante esta pandemia? Mira, hay muchísimas formas hoy por hoy de, de invertir. Yo me, me gustaría enfocarme en específico hoy por hoy en lo que denominamos este financiamiento colectivo. Este financiamiento colectivo, nada más para entenderlo, es eh, se necesita a, a, activar una inversión. Está el, invers el, el que tiene el dinero y existe un proyecto. En esta Tónica, vamos a hablar de, de unas diferencias sobre el tipo de financiamiento colectivo y en esto eh, respondemos a, a esta pregunta. En primer lugar, hay que considerar que siempre en algún proyecto tienes que tener un financiamiento. En este caso, los inversionistas, que podemos ser tú, yo, lo, las personas que nos escuchan, podemos acceder a ver qué tipo de proyecto voy a, voy a este, financiar, ¿no? Y obviamente a invertir, porque voy a tener una rentabilidad. Vamos a definir estos tipos de financiamiento, de financiamiento colectivo, uno como en el inmobiliario. En el inmobiliario es meramente el sector, eh, como, como bien lo, lo decía, inmobiliario, que quiere decir construcción de, este, de bienes inmuebles. Uh -huh. Esto yo, te, yo recomiendo este, ampliamente que dos, dos eh, plataformas en este sentido. Uh -huh. Una es la de Expansive y otra es M2Crow. M2Crow y Expansive, expansive son dos así, plataformas. Expansive y la buscamos en internet ya se y así aparece, expansive.com. Expansive. Uh -huh crowdfunding inmobiliario ah, y así lo, lo podemos encontrar y la otra es M2 uh -huh. Crowd M2, M2 Crowd, crowd. ¿no? como crowdfunding uh -huh. pero así como en metros cuadrados ah, yeah. este crowd, crowd. ¿no? ojo aquí hay que tener mucho cuidado porque este tipo de plataformas como bien lo dije están enfocadas al sector inmobiliario Aquí la ventaja es de que tú como inversionista siempre busca seguridad. En este caso estas eh, plataformas lo que te van a brindar es una evaluación conforme al proyecto inmobiliario que, que se desea financiar de tal forma que si es viable eh, financieramente, si va a dar una rentabilidad, pues ya lo suben a, a esta plataforma y tú puedes acceder a, a hacer la, la inversión. Sí, ¿Cuál sí. es la ventaja uh -huh. de estos dos? Que, es, que existe una garantía de un bien inmueble que está avalando algún tipo de proyecto. Es decir, si tú estás eh, queriendo construir... Este, si tú quieres construir eh, precisamente te piden una garantía este, inmobiliaria, entonces ahí tú como inversionista ya tienes cierta seguridad de que existe un bien inmueble que está fungiendo como colateral, en el siguiente eh, entendido, la, la otro tipo de, de financiamiento colectivo, el tipo de plataformas son las llamadas de equity equity que como bien sabemos la traducción en español, pues es la acción es eh, que Tú, como inversionista, estás participando en una inversión como si fueras el accionista, ¿no? Es decir, eh, tú formas parte de, de, la, de los estatutos de la empresa como accionista. Es como si, si compras una acción de este, eh, pública, pero uh -huh. obviamente en este sentido va a ser privada, ¿no? Okay. Entonces tú puedes participar ahí. Aquí hay dos plataformas muy importantes que yo les recomiendo. Que se llama Rock Tech, así como de rock, de, de roca rock, y tecnología. Rock Tech, y la okay. otra es Snowball. ¿Snowball como bola de nieve? Como bola de nieve. Uh -huh. Aquí hay, hay una peculiaridad porque, como son, como tú estás participando, ojo aquí, eh, esto, este tipo de, de plataformas es a largo plazo. Tú estás fungiendo como accionista, entonces eh, vaya regresando. Nada más la rentabilidad que, que brindan las dos anteriores es más o menos del 12 del 13% aproximadamente. ¿Cuál? Expansive en este caso, expansive y, en el, el expansive y m 2 ok. 12% Okay. En el, en el caso de, de RockTech y Snowball es diferente, ¿Por qué? porque tú estás participando con un mayor riesgo. De igual forma, eh, hay, hay que entender algo, estas plataformas no suben ningún tipo de proyecto que ellos no hayan analizado, o sea, como, como si fuera un crédito, que hayan visto todas las variables, todos los riesgos que pudieran este, presentarse ah. a, ante el inversionista, ante Ahora, ti o, o ante todos los que nos escuchan. ¿no? También hay que, hacer la, más menos, hay que hacer algo, una, una señal, y perdón que interrumpa amigo, Toda inversión tiene riesgos, hay que decirlo, porque es cuando vas a invertir, esto de que es 100% seguro, no puedes perder tu dinero, hay que tener cuidado. Y ahorita va mi siguiente pregunta para estas dos, porque bueno, tú síguele, amigo, porque creo que vamos muy bien, pero a mí me da inseguridad. ¿Qué los respalda? ¿Qué puedo checar? ¿Me tengo que ir a la Comisión Nacional? ¿Tú por qué recomiendas estas? ¿Tendremos alguna forma de decir, por esto las recomiendo? Pero bueno, sigamos con RockTech y Snowball. Claro, y muy buena pregunta. Yo creo que aquí eh, quise partir por las de financiamiento colectivo. ¿Por qué? Porque están avaladas por una ley eh, fintech ¿no? que ya tenemos desde hace más de dos años. Es importante que todas las inversiones que ustedes vayan a, a tener dentro de su panorama, dentro de su monitor, chequen muy bien dentro de la Comisión Nacional Bancaria si están o no reguladas. En el caso de las fintech y en específico las que estoy platicando, ellos ya ingresaron su expediente, es decir, eh, ya, ya operaron. ¿La solicitud para que, que operara? Es correcto. Entonces ellos ya tienen, tú ya tienes como la certeza de que ya están eh, su expediente ante la Comisión Nacional Bancaria y lo están evaluando. Obviamente habrá ciertas cuestiones que vayan a analizar, pero habla muy bien de ellos, porque lejo, es muy difícil que se vaya a cancelar esto, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya tienen todo un, un expediente ahí ingresado. Sobre estas dos, regresando al tema de la rentabilidad, eh, en el caso de RockTech. Eh, existen proyectos eh, ecológicos que se están evaluando este uno muy importante es de energía sustentables ahorita que está de moda la, la energía sustentable y eh, son más o menos eh, rentabilidades de entre un 40 a un 50 por okay. ciento anual no uh -huh, okay. en el caso de snowball tienen o está, están levantando capital una empresa que se llama Fido, esta empresa que se llama Fido hace una serie de contratos de fideicomisos para compraventa de de cualquier cosa, casas, lo que tú quieras, que tenga la certeza tú como comprador ante el vendedor que te van a pagar y que va, se va a cruzar, tú vas a recibir lo que compraste y el, el vendedor va, el comprador va, va a recibir lo que, lo que compró y el vendedor va, va a recibir el dinero. En este caso, nada más para que nos demos una idea, ellos están ofreciendo, están, están eh, levantando capital por más o menos el 3% de la empresa y la rentabilidad que están eh, más o menos ofreciendo es del 69 al 72% ojo aquí porque esto es muy importante el nivel de riesgo que tiene la empresa porque apenas está está en etapa de este de prueba no okay. entonces esto es muy importante y bueno eh, regresando al tema de, de las otras tipos de plataformas que esto es muy importante y me gusta mucho porque ahorita que está de moda el apoyo que se les debe de dar a las pymes es eh, y, y creo que tú ya ya has hablado con ellos muchísimas veces mi querido miguel es cumplo una, una plataforma muy noble en la cual vinculan el proyecto, vinculan a la, a la pyme que necesita este el fondeo y, y ofrecen la, la rentabilidad. Pero bueno, ese, ese ya, yo creo que ya el, tu público ya está más que... Ya la este, conoce. Ya la conoce. Vamos a tratar dos muy importantes que me gustaría sacar a la luz, que es Red Girasol. Red Girasol, ahorita con, con todo el tema del de IPO que, que anunciaron en vivo en la mañana, es muy importante porque esto es energía 100% solar. ¿Cómo funciona esta plataforma? De igual forma, es, es tú tienes un proyecto, tú tienes a lo mejor una tortillería, que dices, es que la energía que yo gasto en el gas, pues es muchísima. Me conviene a mí utilizar paneles solares para poder aminorar el, este, el gasto de energía. Entonces, ¿qué tipo de proyectos financia Red Girasol? Pues precisamente colocar eh, paneles solares en negocios que hayan tenido un análisis eh, de, de que va a ser para ellos rentable el invertir en energías limpias. Y la otra eh, plataforma, eh, tú puedes ingresar a Red Girasol, la otra plataforma que me gusta mucho es lo que es el lending, lo que es la, tú cuando o compras un coche a veces eh, como empresario o cuando compras alguna maquinaria. Pues la vas pagando. Es este arrendamiento que, que estamos muy eh, Familiarizados. acostumbrados a utilizar en, en las empresas. Sin embargo, esta plataforma que se llama Lendera, y Lendera la peculiar que tiene es que es el primer crowd leasing, o sea, el, el crowdfunding de arrendamiento en el mundo. Tú lo que puedes, este. Eh, percibir en esta en esta plataforma es de que el bien que se va a adquirir por parte de la empresa queda en garantía de tal forma que tú lo que estás financiando lo que estás invirtiendo tienes la certeza de que ahí está en garantía el, el, la maquinaria no de igual forma estamos hablando de rentabilidades del 12 al 13 por ciento entonces oye es, la que es me muy asustó fue la que me dijiste del 40 al 50 por ciento no es mucho, a Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero mucho ojo, eh, porque es otro tipo de, de. Es mayor riesgo, obviamente. Aquí uh -huh. es un primer levantamiento de capital. No es como si, si fueras un, un fondo de capital, digámoslo así. Uh -huh. Pero obviamente es, es el nivel de riesgo a lo que vas. Okay. Tú, si estás participando desde un inicio. Tú no sabes cuál es el tracking cuál es la, eh, la, el histórico de esas, de esas empresas no tú puedes hablar muy bien y, y, y que es lo que yo recomiendo siempre en ese tipo de, de empresas conocer mucho al equipo el equipo que está gestionando el, el negocio es el trascendente ¿no? ok entonces pues ya me dijiste varias a ver recapitulando expansive m2 crowd Rocktech, snowball Cumplo y Lendera, ¿es correcto? Y Lendera, es correcto. Entonces, estas son, pues son cinco, ¿verdad? Cinco plataformas para invertir. Y elegiste, eh, amigo, también plataformas que ahorita son crowdfunding, crowdlending, este, todo esto que significa que una multitud, una, un grupo de personas está participando en inversiones para que un proyecto se realice. O sea, elegiste Esco. tú empresas de este tipo. Es correcto, ¿por qué? Porque precisamente tú tienes la tranquilidad y yo creo que la, la clave aquí de todo este, eh, digas, ecosistema o, o, o empresas que se dedican a prestar este servicio tecnológico, tanto de financiamiento como de, de inversión. La, la clave medular es el riesgo. El riesgo es, es como si tú pidieras un crédito, amigo. Uh -huh. uh, muchas veces te evalúan, ves cuántos ingresos tienes, eh, tu buro de crédito, eh, eh, cuánto a qué te dedicas, etc. Entonces, todo esto es la clave medular de cada una de las plataformas que te, que te estoy comentando, que están muy bien reguladas, que saben el nivel de riesgo, que van a subir a sus, uh, a, a sus plataformas, a sus páginas, para que tú como inversionista tengas esa certeza. Amigo, nos queda un minuto. ¿Desde qué montos? ¿Desde 20 mil, mil pesos, 50 pesos? ¿Cuánto podemos invertir? Mira, eh, cada una tiene una peculiaridad, pero yo creo que, por ejemplo, las equity, que son las de mayor riesgo, tú puedes acceder desde mil pesos. Eh, en este levantamiento que, que te comenté de, de Fido, ellos eh, están solicitando a partir de 400 pesos, no ese 67% que, que comentamos, pero más o menos estamos hablando de, de niveles promedio de mil, dos mil pesos. O sea, es muy poco lo, con lo que tú puedes acceder a esta a esta gama de, de plataformas. Y veo que el promedio 12, 13%, 8% en rendimiento, entonces pues esto es superior incluso a, a la inflación que ahorita ya ves que ha estado medio moderada también eh, pues los CETES más bien han bajado ya viste que por la tasa y en fin creo que es un rendimiento que ahorita conviene pues interesante fíjate que tal vez eh, me gustaría si tú prefieres en próximas emisiones un poco aclarar como las dudas a mí me da un poco de, de temor o sea tal vez los elementos que uno debe de revisar antes de invertir Cuánto, ¿Hasta dónde es el riesgo? ¿Cuánto es lo que se ha Por ejemplo, cumplo, yo las conozco, entonces puedo tener cierta seguridad porque sé que están establecidas. Pero esta, eh, las de la que me mencionaste de Girasol, creo que son nuevas Ajá. para mí. Entonces, tal vez mucha gente va a decir: Híjole, pues no lo conozco. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tal vez abundar un poquito más en qué elementos, eh, si tú gustas, en la próxima emisión también revisar cuando vamos a invertir en esto, y si es posible, si te parece bien también ver plataformas como GBM, ya ves que tiene aplicaciones para invertir desde igual mil pesos, este tipo que de, eh, de inversiones para en acciones, también si nos eh, puedes platicar más adelante, porque la verdad es que muy bueno esto que nos das, yo me quedo con un nuevo panorama del crowdfunding, un nuevo panorama de, pues eh, vas como a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo de los inversionistas. Creo que hay que decirlo, hay que, como ya lo reiteramos, hay que irnos con cuidado, sobre todo sabiendo que siempre hay riesgo, sobre todo sabiendo que la ley FinTech pues apenas está entrando, apenas se van a dar ya las primeras autorizaciones y estas empresas yo no dudo que tengan todo, simplemente hay que tener todos los elementos, ¿no? Y tú como ves, amigo, pues ya eh, como conclusión despedida, ¿qué nos dirías? Pues mira, yo reiteraría que, que vieran a fondo, que decidieran, que analizaran muy bien qué proyecto. La, la virtud que tienen todas estas plataformas es que... Con toda la transparencia del mundo, te informan de qué proyecto es el que necesita el financiamiento. Entonces, ahora sí que lean muy bien, infórmense muy bien y claro que para, para las próximas ocasiones resolvemos dudas que tengan y sobre todo eh, en el aspecto eh, pues legal que es lo que lo, lo que, eh, lo que nos importa, no? Para que tengan mucho cuidado con su capital, amigo. Muy bien, pues. A todos los que nos están viendo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí las podemos contestar nosotros o la contestaremos más adelante. Muchas gracias por estar en estas transmisiones que vamos a estarlas haciendo eh, igual semanalmente eh, en este mismo horario, aquí en Ideas Negocios MX. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvimos platicando con Ricardo Rangel, que es analista y financiero reconocido, que nos lo encontramos normalmente en los eventos. Ahora... No hay, muy, no hay eventos, pero pues nos seguimos encontrando aquí en este Facebook Live. Muchas gracias Richard por este tiempo. No, gracias a ti Miguel y un saludo a todos. Pues hasta luego amigos, que tengan muy buenas, muy buenas tardes, muy buen inicio de semana y nos vemos en esta próxima emisión de Inversiones en 15. Cuídense.